es conocido en Cáceres desde que por los años 80 regentara el famoso pub La Machacona. Bueno, Marce Solís siempre ha estado relacionado con el mundo de la cultura en todas sus facetas, pero ¿cómo definiríamos a esta persona hoy en día? Ah, pues la consecuencia de todos estos años, ¿no? Yo soy consecuencia de lo que he hecho, de lo que he trabajado, de lo que he disfrutado, de la gente que me ha rodeado, de la gente con la que he trabajado, de las situaciones que he vivido, las buenas y las malas, todas te enriquecen, ¿no? Todas te aportan, ¿no? Hombre, uno preferiría siempre soportar situaciones buenas, pero también ha habido situaciones malas. En estos momentos, precisamente, la situación no es muy bollante, que digamos, pero yo creo que soy consecuencia de todos los años y todas las experiencias que he vivido. Bueno, ¿y cómo han sido esos años de los que nos habla? ¿Cómo ha sido esa trayectoria? ¿Qué te has llevado? Como te decía, muy enriquecedores, ¿no? Yo creo que he tenido la suerte de trabajar en lo que me ha gustado, con lo cual nunca he sabido, en muchas ocasiones sobre todo, si estaba trabajando o estaba disfrutando, y eso realmente es un gusto decirlo, ¿no? Eso quien lo dice es que está disfrutando. Entonces he disfrutado porque me ha gustado hacer cosas, yo soy muy creativo, me gusta participar sobre todo en los nuevos procesos, y es donde más disfruto, cuando poner algo en marcha, ¿no? Los retos son lo que me interesan. Entonces yo lo definiría estos años como trabajar en lo que te gusta y además sacar consecuencias buenas. Bueno, has pasado por el Gran Teatro, has pasado por la Junta de Extremadura en Cultura y también por Canal Extremadura Radio, pero ¿y ahora mismo? Uy, ahora mismo estoy en la peor situación profesionalmente y económicamente como está el resto del país, ¿no? Por desgracia, ¿no? He pasado y además, fíjate, yo empecé en el mundo privado, empecé como empresario privado, empezamos haciendo conciertos en los años 80, cuando formamos grupos de teatro, etcétera. Y luego tuve la suerte, porque a mí fue una suerte, de que me llamasen para dirigir el Gran Teatro, ¿no? El Gran Teatro, el teatro público de la ciudad. Para mí eso fue algo tremendo, ¿no? Porque pude, con un presupuesto importante, ¿no?, hacer obras importantes, aportar algo importante a la ciudad porque me gustaba. Tuve la ocasión, además, de participar en los primeros años del Festival Woma, que para mí fueron muy enriquecedores. Estuve primero en la producción y luego ya en la dirección, cuando estuve en el Gran Teatro. Puse en marcha el Festival en Vídeo, relancé el Festival de Teatro Clásico y todo eso era para mí realmente emocionante, ¿no? Fue unos años, creo que profesionalmente han sido los mejores años de mi vida, el tiempo que he estado en Gran Teatro. Lo que pasa es que es verdad que lo abandoné voluntariamente, ¿no? Todos los puestos que he ocupado luego los he abandonado porque creo que la gente que ocupa un cargo público cuando lleva 5 años pierde un poco fuerza, creatividad y debe abandonarlo. Yo fui consecuente, dejé eso, me fui a otro sitio, porque podía irme a otro sitio, ¿no? Y ahora mismo pues estoy buscándome la vida, como todo el mundo, ¿no? Buscándome la vida porque la situación está tan mal, tan jodida, entre comillas, que hay que hacer cualquier cosa, ¿no? Y hay que hacer cosas que nunca has hecho. Tengo la suerte de seguir con un grupo de teatro, que me gusta mucho siempre el teatro, ¿no? Tengo la suerte también de hacer un programa de cultura con la Diputación de Badajoz, que me ilusiona muchísimo, ¿no? Que es Contenedores de Arte. Y luego cosas que me salen por ahí, ¿no? Pero realmente la situación es un poco penosa ahora mismo. Para la gente de la cultura, sobre todo, para todo el mundo. Pero como la situación económica obliga a priorizar, a veces la cultura se queda en último lugar. Y entonces los que nos dedicamos a esto lo pasamos muy mal, lo estamos pasando mal. Entonces, por lo que nos estás contando, de cualquier forma se te podría definir quizás como gestor cultural, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que profesional. Yo me defino como dinamizador cultural, como provocador cultural. Pero realmente, profesionalmente, para que me entienda la gente y profesionalmente, la definición correcta sería gestor cultural, ¿no? Me he dedicado siempre a gestionar, aunque luego también he hecho cosas como creativo, ¿no? En el mundo del arte, en el mundo del teatro, en el mundo del corto, en el mundo de la música también, porque me ha interesado picar en todos sitios, ¿no? Aunque realmente, profesionalmente, lo que podía definirme es como gestor cultural. Quizás dentro de la cultura, como dices, se destaca sobre todo tu papel en el mundo teatral, tu papel en el teatro. Es que el teatro encierra todo, ¿no? Yo para mí el teatro y sobre todo, y dentro del teatro el cabaret. Para mí el cabaret es fundamental, ¿no? El cabaret actúas, improvisas, cantas, haces humor, crítica. A mí me interesa mucho criticar al poder desde el teatro, ¿no? Es una faceta que siempre me ha interesado y reírme, ¿no? Y hacer reír a la gente, ¿no? Y el teatro como encierra todo, pues es lo que más me ha gustado y al final lo que he vuelto otra vez. Yo hacía 20 años ya que no estaba en un grupo de teatro, en La Botica fundamentalmente, ¿no? Que fue mi grupo que creé, luego lo abandoné y he vuelto otra vez, ¿no? Y el teatro para mí es de las artes la más completa de todas, por eso es con la que más disfruto también, pero también he disfrutado con las demás, ¿eh? Y sigo disfrutando con las demás. Nos habla sobre esa crítica, pero la crítica trae unas consecuencias. ¿Qué problemas causa?
Oh, problemas nosotros muchos. Es que, por desgracia, en Extremadura no hay teatro crítico, no hay arte crítico, ¿no? Es verdad que la mayoría de los profesionales tienen que irse fuera. Es verdad que las producciones grandes están en Madrid, en Barcelona, en Londres, etcétera. Pero uno que se queda aquí tiene que ser consecuente. Y nosotros desde el principio, utilizando el humor como arma, hemos criticado al poder, pero no a un poder, no a un partido determinado. Cualquiera que ocupase el poder, y de hecho la prueba está que hemos tenido problemas con todos los partidos, ¿no? Hemos tenido problemas con el PSOE cuando estaba en eso, hemos tenido con el Partido Popular también, con incluso algún partido independiente y regionalista, con todos. Pero es que es fundamental que los cómicos, los titiriteros, recuperen ese papel que han tenido siempre de burla del poder, ¿no? O sea, está bien que los políticos se critiquen unos a otros, que la sociedad critique también, pero yo creo que como lo hacen los cómicos no lo hace nadie, ¿no? O sea, porque es que con humor se llega más dentro y dañas más, pero con más gracia. Es verdad que eso los políticos no lo aceptan, por mucho que digan que aceptan las críticas. Nosotros hemos tenido muchísimos problemas, pero realmente grave, de censurarnos, de vetarnos por reírnos, por hacer un vídeo, por hacer una canción, ridiculizando, sobre todo por una razón, porque aquí no están acostumbrados. En todas las comunidades hay en las televisiones públicas un programa de humor que se ríen del poder, un grupo de teatro, un grupo de cabaret. Aquí no ha habido nunca, somos los únicos, la botica, y no están acostumbrados. Entonces, poco a poco, están consumando, pero aún así nos cuesta mucho. Quizás eso también os ha dado un nombre. Sí, es verdad. Tiene las dos consecuencias. No es verdad que ahora mismo la botica, cuando se anuncia o cuando se programa en un ayuntamiento, siempre los alcaldes, los concejales de cultura dicen: oh, la botica, cuidado, qué escándalo me vas a armar, ¿no? Yo recuerdo algunas anécdotas de algunos políticos que me llamaban cuando yo no estaba en la botica, cuando estaba en la vida pública, que me decía: oye, vas tú a la botella aquí, no se meterán conmigo, algún consejero, algún alcalde, algún concejal, algún diputado, ¿no? Pero yo si se meten no voy a verlos, ¿eh? O sea, hay un cierto miedo también, ¿no? Y es verdad que nos ha dado un nombre también, pero insisto, más o menos la balanza está equilibrada. Nos ha dado las mismas satisfacciones que problemas, por desgracia, ¿eh? Porque no tenía que darnos ningún problema. Los políticos cobran de nosotros para aceptar la crítica también. Además, reírse es muy sano. Yo se lo aconsejo siempre a todo el mundo, ¿no? Que aceptar la crítica con humor. Es verdad que hay otro tipo de crítica, que es la que hacen los políticos unos a otros, que es más dañina todavía, pero con humor deberían aceptarla, ¿no? Es verdad que duele más porque con humor las cosas a veces no entran tan bien, pero hay que aceptarla. Bueno, eso también es otro tipo de poder, ¿no? El poder este que decías de la crítica, el poder del humor, el de hablar al público de tú a tú. Sí, hombre, tú te subes a un escenario y tienes mucho poder, ¿no? Es verdad que cuando estás en un escenario no es que puedas hacer lo que quieras, pero está la erótica del poder, que es eso, hacer lo que quieras desde el escenario y manipular, si quieres, al público, ¿no? O sea, cuando tiene un micrófono y está delante de mucha gente, puede decir al público lo que tú quieres que digan, ¿no? Cómo quieres que actúen, y eso efectivamente te da poder, ¿no? Y te da poder, entre comillas, también, porque luego, una vez que termina la función, por desgracia, el mundo del teatro sigue siendo en este país, no ya en esta región, en este país, como sin importancia, ¿no? Bueno, son los cómicos, ¿no? Los cómicos, y además aquí hemos tenido gobiernos en España que han tratado tan mal a los cómicos, ¿no? Precisamente por criticar, por decir no a la guerra, por denunciar situaciones injustas, ¿no? Han sido tratados muy mal, y ahora mismo tienen una lectura muy negativa, eso de los subvencionados. También el campo está subvencionado, las obras públicas están subvencionadas. Hay cosas que hay que subvencionarlas, y no por eso tienen tan mala prensa como tienen el mundo del teatro, de los cómicos. Por desgracia es así. Y desde tus inicios hasta ahora, Marce, ¿cómo has visto esa evolución en el mundo tanto cultural como político cacereño? Buah, ahora mismo está fatal. La verdad es que yo lo siento mucho. Yo hay una frase que utilizo mucho ahora con los amigos, que es que no me siento cacereño ahora mismo, no siento la ciudad como mía. A mí Cáceres me ha gustado mucho, he disfrutado muchísimo, he podido hacer lo que he querido, he utilizado este plató increíble que tenemos aquí detrás de nosotros, ¿no? para cosas maravillosas, pero ahora mismo, entre la crisis, el poco interés que tienen las autoridades por la cultura, el desánimo general que hay, es una ciudad apática, atípica. Y comparada con Badajoz, que ha sido siempre lo contrario. Yo nunca he sido localista de decir es mejor Cáceres que Badajoz, o al contrario. Badajoz tiene más vida ahora mismo que Cáceres. Cáceres es una ciudad, y perdona que caiga en el tópico, muerta, ¿no? Es verdad que está muerta. Es una ciudad. Aquí ha habido una actividad creativa siempre mucho en la calle, en los bares, en la noche. Ahora mismo está absolutamente. Es cero, no hay nada. Pero no solamente porque la gente no tenga iniciativa, sino porque también las autoridades no facilitan las cosas, ponen problemas. Yo he tenido un negocio hasta hace unos meses que intentaba hacer un cabaret, donde había actuaciones, con un riesgo económico que invertimos y tal,
y el ayuntamiento nada más que nos puso pegas, que si el cartel no coincide con la estética de no sé qué, que si ahí tenéis que hacer una puerta de no sé cuánto, o sea, no facilitan nada, ¿no? Entonces la ciudad, entre unas cosas y otras, ahora mismo está como nunca. Yo creo que nunca la he visto tan mal la ciudad, ¿no? A mí no, y sobre todo que tampoco veo esperanza, ¿no? Eso es lo más triste de todo. Aún así hay que seguir trabajando, ¿no? Porque si te contaminas por esa negatividad, entonces sí que no haces nada, ¿no? Yo creo que la ciudad tiene posibilidades, ha sido una ciudad muy creativa siempre, la creación ha estado en la calle y luego ha pasado a las instituciones, como es mi caso también, y ahora mismo no, ahora mismo en la calle es que los bares simplemente se limitan a servir copas, los pocos que hacen algo tienen muchos problemas para hacer algo. En fin, yo la verdad que ahora mismo, mira que yo no soy negativo, pero es que la situación ahora mismo no puede ser peor en esta ciudad, ¿no? Y no obstante, Marce, dices que no hay que perder la esperanza, que está muy bien, pero entonces, ¿qué vía habría que seguir? Pues hacer cosas por uno mismo. Yo se lo digo a la gente de la cultura, ¿no? La gente de la cultura está muy desanimada, más que nada, sobre todo porque, claro, la gente de la cultura que lleva unos años les gusta vivir también de eso. O sea, no quieren trabajar en un bar y luego en los ratos libres hacer una obra de teatro, hacer un corto o hacer una exposición. Les gustaría, como hubo un tiempo aquí que se podía vivir si eras bueno, ¿no? Y ahora mismo no se puede. Pero yo aún así le digo que es mejor hacer algo que quedarse en casa muerto, ¿no? Aunque no te pague, aunque te paguen poco, aunque no tengas sitio donde exponer. Aunque no, pero es que lo peor que puede pasar es quedarte quieto en casa, ¿no? Eso es una situación que no se la aconsejo a nadie, y menos a la gente de la cultura, cuya definición es la creatividad constante, estar activo continuamente, ¿no? Y si te encierras en casa, en el estudio, donde sea, entonces sí que no evolucionamos nada. Entonces yo le aconsejo siempre a la gente, mira, no te pagan o te van a pagar cuatro perras, pero mira, mejor esto que nada, ¿no? Es verdad que ese discurso a veces dicen, oye, es que está bien, ¿por qué a mí no me tienen que pagar y a un técnico, por ejemplo, en un concierto? Por ejemplo, los conciertos benéficos que hacen. A los cantantes no los pagan, pero al equipo de sonido sí, al equipo de luces sí lo pagan. A mí me parece que eso se debería equilibrar un poco, ¿no? Pero aún así yo sigo aconsejando a la gente que siga haciendo cosas, ¿no? Y además con los medios que hay ahora, la cultura está muy democratizada. Uno puede hacer cortos en casa, con los medios que tiene en internet, online, etcétera, etcétera. Mucho mejor que antes, ¿no? Bueno, pues con esta idea de no estatismo, con esta idea de lucha y de continuar trabajando, nos despedimos. Te damos las gracias por compartir este rato con nosotros y por hacer esta labor cultural tan grande en Cáceres. Bueno, gracias a vosotros por hacerlo también. Muchísimas gracias.